La atención del señor Sergio Silva, tanto a Tuneros como a Jaguares. Ahora sí, el toque. Fernández la quiere jalar. ¡Quilomero! Muy buen centro nuevamente de David Rangel, que ha puesto los dos servicios, pero hay errores aquí. Una falta de la que se quejaba, entra mal Silva. Roberto Silva es el primer hombre, ahí ve usted, intenta despejar, va al choque con Silvio Fernández y la pelota le queda a Lucio Filomeno, que muy bien, casi sin ángulo la pone ahí. Y viene de espalda el contención, ¿no? No le puedes dar nunca una pelota en contención de espalda. Rafa Márquez peleando, de Bruno toca. Lucio Filomeno que la baja. Sigue Lucio, 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 Lucio. ¡Gol! Aquí Melvin Brown y me parece que Ángeles no van con la determinación necesaria, ¿no? Realmente es afortunado ahí Filomeno porque va con más determinación, no es que vaya con más talento, ¿no? Sale afortunado jalando la pelota y luego la pone en el ángulo. La definición es extraordinaria, pero muy afortunado porque los dos defensores de Cruz Azul no entran con... Quinteros el 4-0 y Lucio Filomeno el 4-1 definitivo. Con esto Quinteros... tienen su ventaja en este tipo de campo al momento de ir a disputar una pelota, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, aquí hay fortalezas de cada físico. Estamos aquí viendo el gol, excelente lo que hace Martel. Primero le gana la espalda al Cata Díaz, que se distrae solo viendo la pelota y en vez de rematar a gol, nada más la pone para que Filomeno le empuje. Buen gol, ¿eh? Otra vez la domina Everaldo. Trepa sobre la derecha Jesús Gutiérrez. Llegó Didi. Atención con Filomeno, gol. ¡Gol! Alejandro Glaría, sigue Glaría, se metió al área, le quedó a Lucio Filomeno el disparo al poste, se quedó la pelota en el poste. En el primer tiempo quiere decir que atacas bien, ¿no? Ahí está Silvio Fernández, solamente destello, mano para Lucio Filomeno, hombre libre por el costado, allá va la pelota, esperan tres el servicio. Sí, como diría Enrique Bermúdez, era suya y la dejó ir, pero le pegó hacia atrás, es decir, pegó en contra del arco. Le pegó en el pie de... No comieron. Tú nada más venías y jugabas y te ibas, pero... Dicen que los sábados al mediodía todas las vacas... ...a su función de medio escudo, hay que recordar que con Atlante era un defensa central, viene el disparo. El tiro que está desviando Miguel Calero. El Veracruz. Jaguares le lleva 6 puntos de ventaja a los Tiburones Rojos. Aquí viene Lucio. El servicio a segundo poste. Se salva Pachuca. Aquí viene el servicio al corazón del área. El remate. Y otra vez Miguel Calero. El remate de cabeza por parte de Lucio. Es cierto, iba muy al centro, pero... que buscaba de inmediato a Manolo Sol, pero el guatemalteco está recuperando pelotas en esta zona. Ahora es Lucio Filomeno, disparo arriba, pero se ha... la pelota entregando para Filomeno, buena fortuna la barrida de Rodríguez, ahora quien la tiene es Tiva, devolviendo para el argentino Filomeno, tiene que jugar en el cambio de juego, intentando con Felipe Ayala, que ya baja por la lateral. Aquí está el cuchillo, entre dos, toca el centro, atrás Gustavo, el servicio, Nápoles dentro del área, no hay fuera de lugar, el balón por arriba,
se abrió un boquete, un espacio, me parece suficiente para hacer daño, y el gusano me parece que está perdonando en el área de Santos Laguna. La repetición, qué servicio. Qué pelota le pone Lucho Filomeno. Pase de gol. Águilas del América, luego pasó para jugar con el cuadro de Atlante. Posteriormente con los Rayos, se habló de una oferta de la Liga Mayor de los Estados Unidos, que a final de cuentas no se dio, pero Sague es un gran profesional, un hombre que ya piensa en el retiro. El despeje que hace ahí Sarabia, de primera intención, bien Rafa Márquez, sonetiva, lleva a Filomeno por el lado izquierdo, para él la pelota, Lucio con el servicio. No alcanzan a cerrar ni Carlos Sánchez ni Rafa Márquez, y son dos ocasiones que por este sector de la izquierda llega el cuadro de Jaguares y no cierran la pinza. Y son servicios venenosos, observando cómo está llegando sus compañeros. La tocan justo a donde hace daño, pero no encuentran quien concrete. El movimiento que está haciendo bien Cadena, ahora tocando a Tiva tocando sobre Lucio Filomeno, Lucio tocando sobre Tiva, el disparo de Tiva, bien cerró Erika Espinosa. Sector de la derecha, el servicio al centro, el remate de Lucio Filomeno. Equipos involucrados en el descenso, y no ha podido conseguir esa victoria, ¿no?, que le dé tranquilidad al equipo de Sergio Rubio. Lucio Filomeno tocando, Carlos Sánchez ahora. No ha tenido buena suerte en esta temporada. Disparo que está haciendo Gustavo Nápoles a un lado de la portería de Adolfo Ríos, cuando Lucio Filomeno la puso el balón hacia el centro. Aquí está. Y después la golpea, pero bien García Arias se incomoda. Aquí está Lucio Filomeno y después el gusano en el disparo. Espera la recepción de los suyos, pero muy lenta, es muy lenta la salida. No se aprovecha ese momento de descolocación del conjunto de Colibríes. El momento que... a la cancha, los jugadores de Cruz Azul, Márquez entre tres, la bajó y va para Lucio Filomeno. Y Lucio mete el cuerpo y acompaña de Bruno. Hace la jugada hacia atrás y el disparo. Solamente 1-0, quiero decir. De manera que el Cruz Azul todavía puede revertir este marcador. Y no le hace un favor a nadie. Exactamente, cuando viene centro. ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! Otra vez Lucio Filomeno. Oye, viste a Frank Torres, que por poco lo graba. Ese vino con el centro, Frank Torres. La salvó justo Osorio. Mire, esa pelota iba para adentro. Ahí está y le da en la nuca a Osorio. Viene el servicio, muy pasado, Filomeno no llega, si lo hace Tiva, le regresa Filomeno, intenta penetrar, puede meter el disparo, y el momento en que el contacto aparece por parte de Gustavo Nápoles. En el reporte que tenemos en ese partido, Filomeno, no hay falta, va a meter el servicio, balón largo, el apoyo de Rafa Márquez, puede meter el servicio, así lo hace. El hecho de dominar tanto en un partido y no clarificarlo en el resultado, esto es importante. Vamos a tener esta, Filomeno, ¡Pando! ¡El travesaño se va a estrellar! Marcar el segundo en la frente. Oportunidad de Jaguares. Bueno, el recorte. ¡Toque, Filomeno! A un lado. Lucio Filomeno en este remate con la cabeza. Ellos habían estado muy aislados del resto del conjunto. Ya están desdoblando más, ya están tomando... Fue de balón a balón. Yo recuerdo uno en el Estadio Azteca, en un clásico, a las bocinas del Estadio Azteca. Pues aquí ya le dieron dos. Ailton, que ha pasado de incógnito en los últimos partidos. Mucho se ha hablado de Ailton. La posibilidad de Jaguares, el tiro y bien Bernal. A esto le agrega usted la repartición de plazas. Bueno, pues, buscando más equidad, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, la FIFA. Joven, que promete. Filomeno. Muy similar en la jugada de Cabañas, sea Palo Rochen, porque también pedía el fuera de lugar y nunca existió por parte de Jaguares.
Aquí viene Caballo, el servicio, el centro. ¡Uy, arriba! Ahora con Jalisco Gutiérrez. Tocando Lucio Filomeno, la puso bien. Le llega el disparo bien. Atrás. En esa zona habían sido muy vulnerados y ahora, pues por supuesto, se encuentran en otra disciplina, recordando aquel 5x5 incluso. Ha llamado a Coronas, por ejemplo, un joven de 22 años, quien ya está en la selección, como decía Enrique Ríos. Por ese costado, roban el balón. Ahora es Lucio Alejo Filomeno sobre aquel costado. Levanta la vista, espera a sus compañeros. Vamos a ver lo que va a sacar sobre ese costado. Levanta la vista, buscando a Filomeno. Es para Filomeno. Filomeno bien marcado. Quiere dar la media vuelta. Ahora son dos hombres que lo marca donde está Jesús Gutiérrez. Le toca el balón. Filomeno va a centrar. ¿Quién llega? El equipo de la primera A no le ha ido nada bien, pero hay varios jugadores chiapanecos que ya han estado en la primera división A, algunos hasta han jugado en la primera división profesional, y pues la oportunidad le está el... Una jugada que parecía llegaba para más, sin embargo el rebote le queda a Martel, que abre muy bien a su izquierda sobre Lucio Filomeno, recupera el balón, se quita uno, se engolosina, la tiene que soltar, ya la tiene Martel, lo abre esa Cabañas, el disparo por izquierda a Carlos María Morales, sin embargo se cruza muy bien la defensiva chiapaneca, que sale jugando con Lucio Filomeno en labores de recuperación de balón. Hasta antes me llama la atención de la línea de medio campo y pues se apoyan de nuevo. Arias prefiere jugar por el centro, la tiene Beraldo Barbosa, ahora Lucio Filomeno, tiro rebotado que en el fondo se revuelve muy bien. La transmisión llega a toda América, Bari. Mora, aparece Filomeno, se lo lleva a Osorio, sin perfil, buscó Filomeno, igual, down. Lo decía bien Walter Tejero, es otra instancia esta, Filomeno, pasó para Mora, allí está contra la marca de Osorio. Por adentro Cabañas, lo vieron a él, primero Filomeno, ahora sí Rubirosa le marcó el pase Cabañas. Volver fue un tiro muy flojo, rápidamente el equipo de Chiapas, aquí viene Lucio, va muy solo Lucio, saca el disparo de zurda y excelente. Sí. Otra vez el cabezazo de Lucio Filomeno. Aquí viene Yegros, buena combinación con Lucio Filomeno, el apoyo con Felipe Ayala, viene la apertura en este sector con Carlos Sánchez, el acompañamiento de Morales, prefiere por el otro sector, un servicio que se extiende demasiado, la va a buscar Lucio, y el argentino con esa garra está alcanzando la pelota y está negociando el saque lateral. Pues va a ser muy complicado. Aquí viene Lucio Filomeno. Está completamente solo Carlos Sánchez por derecha. Y para él va la pelota. Carlos aguanta la incorporación que le marca Agustín Morales. Jure, el Tino se toma su tiempo. Ya encontró a Lucio Filomeno, que se está dando la vuelta, ganándole en velocidad a Montes de Oca. Manda este servicio. Es el que va a poner en circulación la pelota, tomando el lugar de Cermeño, así que tenemos a dos veteranazos en las porterías, tanto Pineda como Alan Cruz. Lucio Filomeno, tocando balón. Aquí ahora. El servicio es por ahí, busca todavía por arriba, ¡gol! Lucio Filomeno, la encontró ahí, en el área el argentino. Y la empuja para tener el 1-0 todavía. Aquí está el servicio al área chica. Se saca un poco de onda ahí Pineda porque pensaba que iba a encontrar esa pierna, el balón. Todavía se levanta y cuando la quiere tener le estorba a Yegros. El toque es así para Filomeno y Filomeno la firma. Nacho. Todo este segundo tiempo se ha jugado... Filomeno acompaña a la derecha Ariel López, Filomeno está a la izquierda, a ver qué hace Franco, le quedó a Filomeno, va a apuntar Filomeno. Pero está bien San Lorenzo, esta es la fórmula, bien por Amelia atrás, bien por Franco conduciendo y bien por Filomeno, jugándosela a un solo toque, a un solo remate.
Debe llegar a Fusineri, por afuera va el joven Filomeno. Tirado el penal, le gritaron, se frena Filomeno. Ducti, le sale, le pica el zurdo. El centro ahora de Fusineri pegaba en el jugador Rivarola. La pide Filomeno afuera. El taco de Filomeno, que bien la hizo Filomeno para Fusineri. La va a aguantar Fusineri contra la raya. El centro de Fusineri. ¡Llegó Franco! Fusineri pegó en Ezequiel González. Sigue Fusineri, bautiza, volvió Fusineri. Llegaba Filomeno, se pasó el joven Filomeno. Se la juega para él, Filomeno la pisa. Ezequiel quería meter un caño. Filomeno hacia atrás, arrancó Lucio Filomeno, pasó Filomeno de cabeza Esteves, corre Filomeno, le ganaban el mano a mano Cuberas, que lo empuja y hay tiro libre para San Lorenzo. Le ha gustado Filomeno. Sí, ¿no? Una a favor de San Lorenzo, que seguirá puntero, primero y segundo, tiene un chico en quien puede descansar pensando en el forma decorosa. Acá se viene Filomeno, se viene Filomeno, ahí va Filomeno para López, lo desacomoda Fabre. Levantando el narigón, venía para Filomeno, metía el brazo, no le llegó a pegar, sale Díaz. Uy, qué feo, casi choca, me parece, con Leo Díaz. ¿Qué edad tiene Filomeno? 19 años, debutó a los 16 en... Viene Graf a medir, hubo falta, dice el árbitro, que está cerquita. Filomeno, que estaba metiendo para Fusineri. Este es Michelini, qué lindo que está al final del clásico del domingo. Lucio Filomeno, aquí está Bebacqua, sigue, qué bien la hizo frente a Ministro, este Bebacqua. ¿Cuánto van a marcar? 3 minutos más. Gracias, visto. Independiente está terminando el encuentro con 10 jugadores, fue expulsado a los 41 del segundo tiempo el jugador Sebastián Pena. La pelota sigue en poder de San Lorenzo. Tuzio. San Lorenzo quiere más. Hay 3 contra 3. Ahora le toca a Filomeno. ¡Gol! Ahora le toca a Filomeno. Filomeno. San Lorenzo de Almagro 3, Independiente 0. Tira, más y vuelta, el Chupa López, Lucio Filomeno. Ah, bueno, te lo querés llevar a tu casa. Era Medina, lo van a molestar. Sí, señor, el tercero en el equipo de Nieto. Los otros que vieron amarilla, Villarreal y Carnero. Está en un cambio. No puede Esteban González con Romagnoli. Va a meter el centro. Tuzio, metelo Tuzio, el centro de Tuzio. Es gol de Filomeno, gol de Filomeno. ¿Cómo que no fue gol? ¿Alguien que me lo explique? Hizo todo bien San Lorenzo en la jugada. El desborde por la derecha, el centro pasado, el arquero en el primer palo. Le cayó quizás un poquito atrás a Filomeno, un poquito alta, podemos coincidir en eso. Filomeno cabecea y la manda al lado del palo. Otra vez con Raga en el primer poste, con un Pierres tratando de impedir. La pelota es ahora de el Basti Filomeno. Romeo se marca, este es Filomeno. No podía para allá Soto. Atrás viene para Horacio Ameli. Pedrincha levanta su mano a Fusineri. Por el medio la quiere el Bacua. En el área ya está Romeo. Romeo que toca para Filomeno. Filomeno entregará para Morel. Ahí está Lucio. Filomeno. Lo sacaba Alessandria. Ameli. Michelini. Tini, Romeo para cabecear, salta bien a Paudía, va a para Filomeno, va al Batí. Falta, 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 sí señor. Tiro libre para San Lorenzo Almagro y no está en esto. Ahora con Klimovic. Klimovic, Ameli trabando. Se tiraba Klimovic. Filomeno. El tira Esteves, epa. Lo va a tirar Esteves. Estamos en tiempo cumplido con el tío Romeo. Lo perdió entrando Bebacqua. La que de arco corresponde al vestido Filomeno de cabezazo. Saque de arco y es para Granate. Y terminará el partido. Y fue la última. Hay un cambio más. Y está preparado el número 15. En la... No sé si va a poder ingresar. Mira, lo piden todos el cambio. Russo, el arquero. Ahí está Filomeno cabeceando muy bien de pique al piso, cerquísima del palo de Burela. Son Cogliandro. Se apura Fernando Sánchez. Ahí lateral, venía sacando la pelota, se arrojaba al piso para sacarla el jugador Filomeno. Filomeno va a encarar Filomeno, llega Filomeno. ¡Gol! De
San Lorenzo, Filomeno por arriba de Chile, a ver, San Lorenzo 2-0. San Lorenzo con este de Filomeno le gana a Vélez 2-0 en la primera parte. Largo el pelotazo para buscar otra vez a Filomeno, que está encendido. Sale a marcarlo en el fondo, busca en el centro de Filomeno. Romagnoli pegó en el palo. Saque desde el arco para Vélez. Romagnoli se ha transformado de a poco en uno de los jugadores, de los mediocampistas más importantes del partido. El lateral que hace Tucho, aguanta Filomeno. Allí quiere ir para la última línea, buscándola. El rebote. Había marcado Barrio Nuevo, tiro de esquina desde la derecha para el Ciclón. Mucha potencia tiene este número 28, de solo 19 años. Porque ganaba con lo justo Yepes. Dice el árbitro que Filomeno fue la pelota. Allí lucha Esteves. Ángel lo venía agarrando, sigue Esteves. Allí va Esteves para Romeo. Penal, dice el árbitro. Ahí, después.
Toto o el Toto? El Toto es Brasil. El Toto, dijeron. Como mi tío, Toto. Acá está dominando y metiendo a Filomeno, va Cornejo, se juega y gana Tombolini. Está pidiendo a Morel Rodríguez que presione un poco más arriba. A ver qué pasa con esta, lo van a buscar a Filomeno, se va a acomodar Filomeno, tendrá que llegar Cornejo a la puerta del área. También se tendrá que mostrar Santana, Filomeno maniobrando, hasta allí lo persiguió Díaz. El toque de Filomeno, Guillermo Rivarol. Marca Bacheco, ya metió el centro, llega Filomeno por el segundo palo. Está también Germán Rivarola, ganó muy bien ahora Filomeno. ¿Qué penal hizo? ¿No lo agarró de atrás Rivarola? Es posible porque Filomeno había ganado la posición y se disponía a meter el centro, ¿no? No va a fingir una infracción en ese lugar. Recupera la pelota Filomeno. ¿Sí? Fíjate la manita izquierda. Jardín Lorenzo desaparece el peligro. Continúa en el área Filomeno. ¡Filomeno! ¡Filomeno! Digo que se hizo bueno el partido, ¿eh? Por lo menos se hizo entretenido con un par de situaciones de ida y vuelta. Entretenido. Sí. Y esto es expulsión de Muñoz Mustafa, ¿no? Y está amonestado. Está amonestado, digo. Pero no lo va a echar. No. No. Estamos en la época de sacar los partidos, ¿no? Lo ha hecho Daniel Jiménez ayer. Lo hace. Y encontraba yuyos por todos lados. Quedó tapado, cerrado. Me quedé con el gol de Garay. Qué impresionante. Qué lindo, ¿eh? Entrarle tan lleno, tan neto a una pelota. Se viene el bate, Filomeno está entrando para el segundo palo, el jugador Cornejo. El partido está 2-1, me gusta Cornejo, que está habilitado. Uno ya de los cuatro está marcado como adicional el árbitro Brasinas. La idea de San Lorenzo, tener la pelota lejos de Saja, se va. Gana para acá ahora el conjunto de San Lorenzo del Magro. Quería Santana y está el gol, ahí va Santana, es un golazo, Filomeno, y está el gol. Toda Mario, toda Santana, prefirió el bate y Filomeno. Y Filomeno le entrega a San Lorenzo la victoria. 3 para San Lorenzo, 1 para Talleres de Córdoba. Lo hizo el bate y Filomeno, pero la jugada fue de este hombre. Haciendo equilibrio sobre la línea, Santana, que había recibido de Piombo, engancha hacia afuera, retiene la pelota en la línea, toque atrás con la cara externa, solito Filomeno. De Graye, Morel que interrumpe. Filomeno que baja para recibirla, está encarando el pibe Filomeno, Morel otra vez se va arriba, enganchó bien, no pudo Garipe, viene para el paraguayo, en la salida Rivarola para meter la larga posición de Filomeno, va Filomeno, salió Ríos mal, el zurdazo de Filomeno, tapando Graiev. No tenía demasiadas opciones Filomeno, intentar el remate al arco o frenarse, venía muy rápido porque no había compañeros para habilitar cerca del área. Piombo que acelera, Piombo que pasa, no pudo Cristian Fernández, lo buscan a Filomeno, que empieza a movilizarse para llevárselo, la arrastra el Gaby Lobos. Acá está Filomeno, amagando a Filomeno, no le da espacio Lobos. Llegaba la pelota en busca. Pero, ¿vos me asegurás más? Sí. ¿O me guardo para Vélez Boca? No, vamos a tener más acá y mucho en Vélez Boca. Ah, sí, o sea que no me querés dar tregua. No, seguro. Oh, falta. Lo tiró al diablo, ahí te da Filomeno. El tiro libre será para San Lorenzo. Para San Lorenzo. Aquí está Benito. Recibiendo muy bien ahora Filomeno. Quiere meter el centro. Por allá va Santana. La bajó Santana. Llega de abajo. ¡Ah! Lorenzo cerca del área. El hábil Cornejo. Rivarola. Capitán de San Lorenzo esta noche. Rivarola está habilitado. Esto vale. Que sí. Ahí está. Arrogante. No lo olvide, no se abrace. Nerío Fernández acaba de salvar a Unión de Santa Fe. Filomeno que vuelve, tiró un buen sombrero, pero no pudo impactar a la pelota como él pensaba con la pierna izquierda. Estudiante de 2-1, falta muy poco tiempo para que termine el partido. Les digo exactamente, estamos llegando a los 35. El centro de Morel, la aparición de Filomeno. ¡Gol! Pesado Filomeno, el centro de Morel, falla Micetich y Filomeno que clava el 2-2. Señoras y señores, es el final. Nos saludamos a Alejandro Fabra. Lucio Filomeno, se quedó dormido Micetich y Cocodrilo que se duerme es cartera, Fabri. Están 2-2, San Lorenzo y Estudiantes ahora. El pibe Lucio Filomeno, sí, vos. Todos imaginábamos que iba a llegar Micetich primero. El centro largo, alto. Durmió. Sí, allí va Micetich, sale mal.
y Filomeno muy bien mete la cabeza como un goleador que ha demostrado serlo en Nueva Chicago el año préstamo y también en las divisiones menores de San Lorenzo. Convierte este tanto, el cuarto de su corta carrera en la primera división del club de Boedo. Una buena presentación de Filomeno, tomando en cuenta que no está jugando Beto Acosta y que ya se fue Romero. Lucio Filomeno en la derecha, acelera el látigo, se frena Di Lorenzo, giró bien, la va a cambiar para Filomeno, Lucio de primera, ¡Lucio! ¡Upa, upa! Como venía, le pegó, saque de arco. Se juntó. Todo lindo para estar. Helicóptero será los mosquitos, dice. Va sacando el doctor. La pelota va para Filomeno. Allí la tiene Filomeno. Se viene San Lorenzo para adentro Beto. El centro de Filomeno vino para Don Beto. La marca de Imboden. Aparece por allí Martina. El toque va. Ahí está el negro Sarría. Viene el centro y se viene Filomeno. Se está en Belgrano. Está buscando Rivarola. Le puede el Beto. La saca. El cabezazo de Filomeno. Y el arquero, aunque cae, fuera Filomeno. Va con Brusco, la mete Filomeno, pega en Brusco, se le cuela a Betty, la sacó Lave. Pelota al córner. Hay un buen trabajo de Filomeno. No es estático, va a izquierda, va a derecha, ha tenido una chance de gol. Aquí vuelve a crear una nueva situación. Es el envío que pega en el hombre de Belgrano. Y finalmente... Ahí va el negro Sarría, la busca por así Filomeno. Filomeno que le pega. Ida para Belgrano. Y la gente aprueba el trabajo de Filomeno. Aprueba el trabajo de Filomeno. Ahí hay un remate de zurda de media vuelta. Riva. Rivarola. Beto. Ahí está Filomeno. Tapó Betty. Ya está buscando Pucineri. Barró Beto. Salva. Bordisi. La pelota se va al córner. Lo tuvo San Lorenzo. El gol se cae, ¿eh? Se cae. Filomeno que tiene la chance otra vez. Está afilado el delantero de San Lorenzo. Allí su remate que tapa bien el arquero que ya es figura. Una vez más, la zurda de Filomeno y el arquero con el pie. Así sale San Lorenzo. Filomeno. Sigue Filomeno. Se va para afuera Priotti. Inferiores, expulsado el 5 de Belgrano. Pucineri, sí. Pucineri. Ahí está Filomeno. Sin duda la figura del partido. Sin duda la figura del partido. Tocó pocas en el segundo tiempo, pero vuelve a mostrarse como la barrera para San Lorenzo de Almagro. Te salvó, Filomeno, te salvó. Lateral que tiene que ser Cerrizuela. Increíble, se la puso abajo y el arquero... Se la puso abajo. Cineri que sigue. Qué bien la había hecho. La pone atrás. Qué generoso. Filomeno, muy bien el arquero, muy bien Olave, otra vez. Pero no vale lo de Pucci. Pucineri, es muy buena la maniobra del volante. Quería escucharlo. Filomeno que la cruza y el arquero, perfecto. La gran pelota, qué linda pelota, la baja Beto. Ahí está buscando Filomeno, la cubrió Filomeno. Olave, se queda con la pelota.